Es indiscutible que el ser humano necesita de una potente industria y de un agresivo comportamiento con el planeta para mantener su actividad. Es nuestro modo de vida, en muchos casos impuesto, lo que hace necesario esto. Cada vez más y más producción e infraestructuras son requeridas para satisfacernos, generalmente realizadas por inmensas corporaciones cuyo único objetivo es engrosar su cuenta de beneficios. Y muchas de estas actividades, por su peligrosidad, deben ser realizadas bajo estrictos controles para garantizar la seguridad del entorno. Pero como siempre, graves fallas de planificación, sucesiones de negligencias o desinversiones en seguridad desencadenan el desastre, afectando de manera catastrófica al medio ambiente circundante y a los seres humanos que tienen la desgracia de encontrarse cerca. Es el peaje a pagar por nuestro estilo de vida. Necesitamos energía, cada vez más, y necesitamos productos, uno tras otro. Esta es la lista de las peores catástrofes medioambientales causadas por el hombre en toda la historia. El 20 de abril de 2010, a las 21:45 horas, una serie de estallidos sacudían la plataforma petrolífera Deepwater Horizon, que se encontraba trabajando para la empresa British Petroleum en aguas del Golfo de México, a apenas unas decenas de kilómetros al sur de las costas de Luisiana. Las explosiones fueron de tal severidad que convirtieron el enorme ingenio para la extracción de crudo en una gran bola de fuego, volatilizando los cuerpos de 11 trabajadores que quedaron atrapados. 2 días más tarde, la plataforma se iba al fondo del Mar Caribe. El mayor vertido de petróleo de la historia había dado comienzo. Rápidamente, los técnicos y responsables de la petrolera comenzaron a quitarle importancia de manera intencionada a la situación, aunque la única realidad es que se encontraba absolutamente fuera de control y una gran marea negra comenzó a extenderse, teniendo que implicarse los gobiernos en tratar de paliar el desastre. 5 meses después, la fuga de crudo fue dada por sellada. Los daños se calculan en decenas de miles de millones de dólares. Miles de kilómetros y millones de personas se vieron afectadas directa o indirectamente. El ecosistema marino destruido tardará décadas en recuperarse. Las causas del accidente: 9 graves decisiones imprudentes consecutivas, cuyo único objetivo era ahorrar tiempo y dinero a la compañía. A la izquierda de la pantalla puede observarse cómo era el mar de Aral en 1989 y a la derecha cómo es ahora. La catástrofe del mar de Aral constituye una de las mayores barbaridades realizadas jamás por el ser humano. Situado entre Kazajistán y Uzbekistán, el mar de Aral era la cuarta masa de agua interior más extensa de la Tierra. El desvío de agua de los 2 principales ríos que lo alimentan para convertir extensas tierras de secano en regadío, sumado a la caída de la Federación Rusa y la falta de acuerdo de los países implicados, provocaron que sencillamente dejara de llegarle agua por su principal medio. El mar de Aral rápidamente comenzó a perder extensión sin aparentemente importarle a nadie, ya que incluso ingenieros de diversos proyectos calificaron este mar interior como error de la naturaleza. Se estima que puede tener actualmente menos de un 10% de su extensión original y el 1% de su agua. El ecosistema propio fue totalmente destruido. Cientos de miles de personas que de él dependían han perdido su forma de vida. Las ciudades costeras y el propio mar son ahora un árido desierto de salitre en el que nada puede crecer. En la actualidad, algunos proyectos han dado comienzo para tratar de recuperar la zona, y si tienen éxito, se tardarán siglos en recuperar lo que el ser humano destruyó en apenas unos años. El 11 de marzo de 2011, un gran terremoto de 9 grados en la escala Richter sacudía la costa este de Japón. Los 6 reactores de la planta nuclear de Fukushima cesaron su actividad de manera automática como método de protección.
En una zona de frecuentes terremotos, la central estaba perfectamente preparada para soportar los embates de la Tierra y ningún daño fue causado. Ante la necesidad de proceder al enfriamiento de los núcleos para detener la fisión, la planta se dispuso a tomar energía de la red eléctrica, encontrando que ésta había sido dañada. Pero todo estaba perfectamente previsto y los generadores de emergencia propios entraron en funcionamiento con normalidad. Una hora más tarde, un tsunami generado por el terremoto alcanzó la central, sumergiendo los generadores de emergencia y dejando a los reactores sin refrigeración. Oficialmente, la situación se encontraba completamente fuera de control. Explosiones, incendios y daños estructurales se sucedieron en la planta, que comenzó a dejar escapar elementos radiactivos al mar y a la atmósfera. A día de hoy, 4 años después, la situación sigue sin estar controlada. Los robots enviados se fríen en minutos debido a la potente radiación. La cifra de afectados es tan ridícula como falsa que los ha llegado a situar en menos de 2 docenas. Las concentraciones de yodo radiactivo en el Océano Pacífico, en las cercanías de la central, han llegado a ser 11 millones de veces superiores al límite legal. Las de cesio radiactivo, 1,5 millones de veces superiores. Se presupone que decenas de miles de personas podrían desarrollar cáncer en las próximas décadas debido a este incidente. En diversas especies animales estudiadas ya se han encontrado severas mutaciones por los efectos de la radiación. El ahorro de costes, construyendo un muro contra tsunamis de 6 metros, conociendo que allí pueden alcanzar los 40, y la instalación de los sistemas de seguridad en una zona inundable, fueron las causas de la tragedia. La madrugada del 3 de diciembre de 1984 dio comienzo el que es considerado el peor desastre industrial de toda la historia. Una fábrica de pesticidas perteneciente a la empresa norteamericana Union Carbide, situada en la ciudad de Bhopal, India, comenzaba a soltar a la atmósfera una mortal carga de isocianato de metilo. Rápidamente la situación se escapó de control y el mortífero gas alcanzó la zona pobre de la ciudad, situada justo junto a la planta química. 8.000 personas murieron envenenadas en la semana posterior al accidente. Un mínimo de 10.000 murieron en las semanas posteriores. 150.000 sufrieron graves secuelas. Más de 600.000 resultaron heridas. Actualmente la zona sigue seriamente contaminada. La fábrica fue abandonada tras el incidente por la compañía, que jamás se hizo cargo de las indemnizaciones. 8 directivos de la misma fueron juzgados en 2010 y condenados a 2 años de cárcel y $2,000 de multa cada uno, 10 céntimos por muerto. Las presiones de la empresa matriz a los responsables de la planta tras entrar en pérdidas produjo un serio descenso en las medidas de seguridad y de las más básicas labores de mantenimiento. Decenas de pequeñas fugas e incidentes mortales habían servido de aviso sin que nadie reaccionara. Posiblemente, gran parte de los sistemas de emergencia se encontraban inactivos y averiados. Mucha gente mantiene todavía que los pesticidas son seguros. El 26 de abril de 1986, la estupidez humana alcanzó grados hasta entonces no conocidos, cuando un simple ejercicio preparatorio, una especie de prueba o simulacro, produjo el que hasta hoy es el mayor desastre nuclear de la historia, el conocido como accidente de Chernóbil. Fue en la actual Ucrania donde el experimento causó el sobrecalentamiento del reactor al apagar intencionadamente los sistemas de refrigeración. Este terminó explotando, dañando la estructura del mismo y soltando 500 veces más radiación al exterior que la producida con la bomba de Hiroshima. 31 operarios murieron por la exposición a la misma. 116.000 personas tuvieron que ser evacuadas al correr serio riesgo su vida. Se estima que la zona volverá a ser habitable en el año 27.000. Como en todo accidente nuclear, el número de víctimas es imposible de determinar, pero las estimaciones calculan un mínimo de 15 millones de afectados. El número de cánceres, malformaciones, retrasos, problemas respiratorios, problemas digestivos o afecciones cutáneas
aumentaron entre un 25 y un 65% en zonas situadas a varios cientos de kilómetros de la central. Es imposible demostrar científicamente la relación directa entre la gran mayoría de estos casos y el accidente. Mientras tanto, en Ucrania siguen naciendo niños con malformaciones en porcentaje muy superior a la media mundial. A veces el ansia de unos resultados económicos, a veces la imprudencia y la insensatez, y a veces todo junto, causan unos daños irreparables al medio ambiente, destruyendo ecosistemas, sin pararnos a pensar que somos parte de ellos. Cuando el equilibrio natural se rompe, también se rompe para nosotros. Quizás tengamos más probabilidades de sobrevivir que el resto del medio natural, sí, pero no sin pagar el peaje de estar sometidos a los efectos de los desastres. Pero esto seguirá pasando, es una parte más del sistema, que ya cuenta con ello. Riesgo calculado, que es así, como se llama en muchas ocasiones. Y la única opción es apostar por la sostenibilidad como arma global para evitar los desastres puntuales. Y aunque lo sostenible suele ser mucho más incómodo, cabe recordar que la Tierra es un barco en el que vamos montados todos y que el día que se hunda, no encontraremos los flotadores. Hasta pronto. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle al pulgar para arriba para indicar que te gusta, así como suscribirte al canal para no perderte los nuevos vídeos. Comparte con tus amigos y seguidores en las redes sociales y únete a la comunidad enigmática siguiéndonos en Facebook y Twitter buscando al usuario Enigma 5. Hasta pronto.